gracias por apoyarnos y por cubrirnos, como siempre os digo. Sin vosotros habría sido imposible llegar a, que nuestro mensaje llegase tan lejos. Estoy francamente sorprendido. Sabía que mi pueblo se iba a responder, pero no de esta forma. Estamos a 20 minutos de la manifestación y ya apenas cabemos en el paseo de Linarejo. Creo que el éxito de participación va a ser importante y me ha emocionado que han venido muchos a saludarme y decirme que venían de Oviedo, que venían de Cataluña, que venían del Levante. En fin, creo que esto no hay palabras para agradecer a todos los paisanos que tenemos fuera, que son tantos y tantos. Y precisamente por eso estamos luchando, para que puedan regresar a su tierra y sobre todo para que no volváis sin ninguno más, ¿vale? Así que ya está, que deseo a todos una buena manifestación y esperamos culminar con éxito el trabajo que con tanto cariño hemos preparado durante estos últimos días. Gracias. Pues está muy bien, debería de unirse más todavía. El Linares está de capa caída y tiene que volver a subir, como era antes. El Linares ahora mismo no... Estamos mal, necesita trabajo, mucho trabajo. Aquí el Linares es muy mala, hay que echarle fuera y es lo que hay. O estudiar unas posiciones o algo, no podemos hacer otra cosa. Pues esperamos que consigamos poder trabajar más y que lo vamos, que no tengamos que salir afuera y podamos quitarnos el trabajo. Y que los jóvenes pues no nos tengamos que marchar. Pues porque esperemos que Linares resurja y vuelva a ser lo que era antes, que tengamos más trabajo y no tengamos la necesidad de salir fuera para conseguir un trabajo. Pues la verdad es que aquí en Linares no hay futuro, porque la mayoría de los jóvenes han tenido que emigrar, pero no a España, sino al extranjero, y eso la verdad es una pena, porque hay gente con mucha titulación que la verdad que merece una oportunidad. En mi caso yo soy profesora y es una pena que no puedas trabajar como no sea dando clases particulares, y es una verdad que es una auténtica pena como esta situación, porque hay muchos centros que pueden dar la oportunidad y no tienen recursos ni medios para que podamos ser grandes profesoras. Pues un poco mal, porque esto que está sucediendo en Linares no lo esperábamos, que nos gustaría que esto mejorase, que no hubiese más paro del que haya, que la gente que tiene problemas pues que pudiese tener una ayuda y que pudiese seguir adelante, que todo el mundo colaborase, que si pudiese ayudarnos también, y que la gente que se fuese de afuera pues que le entenderíamos. Pero si mejorásemos, pues mejor no sería tanta gente de aquí, a otros países, a otro lugar, a trabajar. Pues conseguir más trabajo para desempleados y que tengamos un mejor futuro para los jóvenes, que Linares está muriendo y necesitamos gente nueva. Pues Linares es complicado, actualmente estamos mal. Vamos a intentar luchar para sacar a Linares del paro, que es una de las ciudades con más paro de España, e intentar luchar por nuestro futuro. La mayoría somos estudiantes, pero que esperamos tener un buen futuro, y como el Linares siga así no vamos a poder hacer nada. ¡Jamás será vencido!
me la veo muy bien para todo el pueblo de Linares, que haya trabajo, industria, y cada vez se va yendo la gente de Linares. Y lo más bonito, que haya un pueblo que tenga su industria, su trabajo, para que todos puedan vivir, la industria, el trabajo y todos los comercios, para que se mantenga y que vuelva a ver otra vez el trabajo que había en Linares, que se ha perdido todo, y que viva Linares. Yo soy nacida, bautizada, hija nativa de aquí de Linares, me crié en la calle Velázquez. Yo he visto Linares en los años 60, en los años 70, y en los años 74 tuve que emigrar a Barcelona, porque aquí nos moríamos de hambre. Hace 6 años tuve que volver para abajo por otras circunstancias, y cuando he visto cómo está Linares, la verdad es que da pena. Estaba la fábrica La Lata, estaba la Constancia, estaba la Emira, estaba la azucarera, estaba la harina Palomares, y todas esas fábricas estaban justamente detrás de mi casa. Lo que ahora es el bombero era la fábrica Las Latas. A ver, son muchas cosas encontradas. ¿Te recuerdas tu niñez? ¿Recuerdas ahora tu adolescencia, la edad de tu hija? Y Linares lo reconoces porque vives en él y te has criado en él hasta cierta edad, pero no reconoces a Linares como pueblo industrial. No lo reconoces. Esto va a volver a ser en los años 70, que la juventud y la gente va a tener que volver a emigrar. Y los que vuelvan serán porque tengan algo fuera. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos, estamos cansados. No es normal que tengamos este pueblo, que ha sido lo más hermoso del mundo, donde más trabajo le ha dado a todo el mundo que ha venido de todas partes de Andalucía, y que ahora no haya ni para los propios linarenses. Eso no hay derecho. Y ya estamos cansados, porque nuestra generación que viene por debajo se nos va y se nos está yendo, y ya está bien. Pues mira, la opinión mía es que a ver si hay ya alguien que de una vez por todas se dé cuenta de lo que aquí está pasando, de cómo estamos los linarenses, que estamos cansados, ¿eh? Y lo que no queremos es que nuestro pueblo al final desaparezca. No queremos que nuestro pueblo desaparezca. Queremos tener nuestros Linares que siempre hemos tenido, con mucho orgullo, no que ahora está en boca de toda España, porque Linares, hablando mal, es lo que ya sabemos. Celebrando hoy aquí. Bien, a ver si hacemos algo, ¿no? Fatal, pero fatal. Todo el mundo parado. ¿Cómo ves la manifestación que se está celebrando? La veo muy bien y muy apropiada, porque el pueblo está fatal. Pero el alcalde, que se vaya de Linares. Para ver si podemos arreglar el tema este de Linares, hombre, que estamos todos listos papeles. Sí, somos de aquí, sí. Y tenemos 3 hijos y los 3 parados, y esto es un desastre. Y yo, con la edad que tengo 52 años, pues ya, hija mía, lo que tengo, nada. Entonces, pues a ver si puede ser que hagamos fuerza y esto lo arreglen un poquito, porque vamos, yo ya una vez tuve que emigrar y no me gustaría volver a hacerlo, ¿sabes? Porque ya no me quiero mover de aquí. Santa Ana, tanto como se luchó cuando Santa Ana, y esto vamos con miedo, pero es que tenemos que estar así, porque esto es una pena, Linares, esto es que es una pena, ya como lo están poniendo, tantos sindicatos y tanto, no tenía que haber ninguno.
ninguno. Y porque en Santa Ana más que hicimos, más que nos movimos por la calle, más que salimos fuera y todo, y luego al final, pues nada. Cerrar Santa Ana, techos nuevos ahora, porque han sacado unos pocos millones para llevarse cada uno unos poquillos, y ya está. Y los que salimos en el 94, una poca leche hablando, y ya está. Ya, yo sí. Y tengo mis dos hijas y las tengo fuera. ¿Qué? ¿También? Pero que eso, que tengo mis dos hijas y las tengo fuera. Después de estar estudiando y todo, pues una en Madrid y la otra para ahora en Sevilla. O sea que no es aquí solo, es por todas partes. Pero en fin, trataremos de que a ver lo que se le hace de arreglo.
En la plaza, los que estáis llegando al fondo podéis subir, arriba hay sitio de sobra, aunque somos muchos, no se queden allí abajo, suban aquí. Calle Carnicería, por la calle Don Luis, hay sitio. Antonio, esta noche duerme a gusto. Somos más de 35.000 y tenemos que caber todos aquí. Rogamos por favor, es una cuestión de seguridad ya, las personas que se encuentran sentadas en la escalera primera del parking, por favor se levanten y dejen subir a la gente. Necesitamos que se levanten, que colaboren con nosotros, por favor.
Gracias a todo el mundo por la participación y por el comportamiento ejemplar. Vamos a acabar, vamos a dejar que entre todo el mundo en la plaza. Nuestro artista internacional, Belin. ¡Linares! Creíamos que íbamos a ser pocos, pero somos muchos. Sabíamos que íbamos a ser muchos, pero nunca pensábamos que podíamos ser tantos. Gracias. Gracias a todos los que estáis aquí, pero sobre todo, gracias a las ciudades hermanas de la provincia que hoy habéis querido acompañarnos. Sentimos vuestro aliento, ánimo en cada paso que hemos dado juntos a vosotros. El camino ha sido más fácil. Porque juntos somos más fuertes. Juntos hacemos provincia. Y no podéis marcharos de aquí sin recibir nuestro eterno agradecimiento. Linares tiene que aplaudir vuestra presencia. Gracias y mil veces gracias. Estamos demostrando esta tarde que el pueblo y la comarca de Linares no se rinde, que somos muchos los que hemos decidido gritar para que se nos oiga bien lejos y que lo hacemos juntos, unidos, sin fisuras, con una sola voz. Estamos haciendo historia y dando una elección. Los ciudadanos hemos renunciado a nuestras siglas, a otras banderas, las que nos separan, y nos hemos unido codo con codo, demostrando que nosotros sabemos hacerlo, que nosotros estamos unidos,
estamos dando una lección a nuestros representantes políticos. Seguimos, seguimos. Si este pueblo, si nosotros, que apenas nos conocemos, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para manifestarnos unidos, ¿a qué esperan ustedes para ponerse de acuerdo si solo son 25 concejales? ¿Qué hace falta que pase para que se pongan de acuerdo, que solo queden ustedes en una ciudad desierta y sin futuro? ¡Aprendan! ¡Aprendan! Ustedes, a olvidarse del partido. Olviden a quienes desde Madrid o Sevilla le dictan lo que tienen que decir y aprendan de una puñetera vez que votar con el corazón es lo importante, mirando cara a cara al pueblo. Y aprendan de una vez, y si no quieren o no saben, den paso, deje que otros lo hagamos antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? Que otros lo hagan, que no se pierda esto, que no se pierda Linares, porque esta comarca no puede esperar más. Ya estamos hartos. Ya estamos hartos de numeritos. De usted más y usted menos. Trabajen codo con codo, pero tienen que hacerlo por el bien de esta ciudad. Y hagan que sus partidos defiendan aquí y defiendan también a Linares en Sevilla y en Madrid. Ustedes tienen fecha de caducidad. La fecha se la estamos marcando el pueblo reunido aquí, el día de hoy, porque no estamos dispuestos a admitir que mañana hagan caso omiso a lo que hoy le estamos pidiendo. Queremos que se dejen la vida por sacar a esta ciudad, a esta comarca y a esta provincia del agujero en el que está metida. Que nos dejen la vida, que se dejen la vida por cumplir lo que nos prometieron. Señor alcalde, ya no valen lamentos, no valen excusas de que todo sale mal. Ya lo sabemos, pero si tiene que llamar y no le hacen caso, o una de dos, o deja paso a otro, o pega una patada en la puerta, porque el pueblo de Linares se merece un respeto. El pueblo unido jamás será vencido. Que se oiga nuestra voz en Sevilla. Que se oiga en Madrid. No estamos dispuestos a que Linares siga siendo la ciudad con mayor tasa de paro del país. No queremos dejar esa herencia a nuestros hijos. No nos resignamos y exigimos que quienes tienen que poner soluciones lo hagan para que esta comarca salga de la depresión en la que se encuentra. Linares necesita un salvavidas. Linares necesita ser rescatada. Linares necesita soluciones. No queremos más promesas incumplidas ni proyectos que nunca llegan. Los ciudadanos exigimos que se desarrolle
un plan especial y preferente para que la industria vuelva a Linares y su comarca, con financiación de la Junta de Andalucía, Gobierno Central y Bruselas. Porque Linares no es más, pero tampoco es menos que otras zonas de España. Pedimos que se cumplan los compromisos que se firmaron cuando se cerró Santana, aquel plan Linares Futuro que vendieron antes de unas elecciones, como siempre, para callar bocas. Queremos que el parque empresarial de Santana sea gestionado desde Linares. ¿Vale? Y aunque se esté cayendo a trozos, deje usted, señora presidenta de la Junta, que podamos sacar futuro y fruto de nuestra herencia. Que el gobierno central apueste de una vez por todas por el corredor central y hagan que el puerto seco sea una realidad después de 15 años de promesa. Porque Linares no puede esperar más. Saquen de una vez por todas de la chistera el centro de infraestructura crítica que también prometieron hace años. Señora presidenta de la Junta de Andalucía, no puede dejar abandonada esta ciudad, a esta comarca ni a esta provincia. Usted tiene que ser sensible a las aspiraciones legítimas de todos esos jóvenes que quieren vivir y trabajar en su ciudad y que se han visto obligados a salir de Linares, a salir de su país. Se han visto obligados a emigrar para poder subsistir, a que se desesperen en su casa, viendo cómo pasa el tiempo sin saber en qué poder trabajar. Esa juventud que en el día de hoy ha encabezado esta manifestación, esos jóvenes parados, esos jóvenes que se han visto obligados a emigrar y que hoy han venido desde Inglaterra, desde Portugal, desde Madrid, desde Málaga, desde Singapur, desde Granada, Sevilla, Córdoba, desde todos los puntos de la geografía. Esos jóvenes son los que hoy se merecen nuestro aplauso y agradecimiento. Ellos están esperando una respuesta y soluciones. Son esos jóvenes a quienes deben ustedes mirar a la cara, Susana Díaz y el señor Mariano Rajoy. Señor presidente del gobierno, debe usted girar la vista a esta comarca para hacer posible que esta tierra, siempre trabajadora, pueda seguir siéndolo. Usted tiene la responsabilidad de un reparto justo de la riqueza y Linares pide lo que le corresponde, poder seguir trabajando. Queremos que se finalice de una vez por todas la autovía de Albacete, que nuestra provincia disponga de un ramal de enlace a la alta velocidad, que se aproveche la infraestructura del ferrocarril de nuestra estación Linares-Baeza y el importante nudo de comunicaciones terrestres de esta comarca. Que el corredor central sea una realidad para que esta provincia tenga más oportunidades y deje de ser la gran olvidada de este país. Tienen ustedes,
Tienen ustedes la responsabilidad de dar un futuro de luz y esperanza a esas más de 9.000 personas que a día de hoy buscan trabajo en Linares y la comarca y no la encuentran. Las prestaciones se acaban y hay que darle una solución, pero una solución urgente. Ya no valen más excusas. Nosotros aprovecharemos cada oportunidad que se nos ofrezca y nos comprometemos a desde mañana mismo aportar nuestra ayuda para buscar soluciones y encontrar nuevas ideas. Linares, todos a una, no solo es un lema, es un eslogan, es el compromiso que adquirimos. Hemos decidido que no nos rendimos, que no bajamos los brazos, que no nos resignamos. Linares no se rinde, la comarca no se rinde, la provincia de Jaén no se rinde. Haremos bueno aquello de Jaén, levántate brava. Nos ha costado. Nos ha costado levantar los brazos y la voz, pero ya no la vamos a bajar más. Esto ha sido solo un punto de partida. La próxima ocasión seremos más. Si ahora ha sido esta comarca y parte de la provincia, la próxima será toda Andalucía. Y si hace falta, a por España entera. La manifestación. La manifestación de hoy es un punto de partida. Este tren no va a descarrilar, pero no le pongan freno, porque si lo hacen, tarde o temprano, tendrán que escucharnos. Iremos a donde tengamos que ir, pero nos escucharán. Y si entienden la primera parte, tendrán que entender la segunda. ¡Soluciones ya! Señor alcalde, para las próximas reuniones, llévese una foto del día de hoy a tamaño enorme, por si ese día en la Junta o en Madrid se le olvidan las gafas, que nos vean a todos. Porque Linares no se rinde. Y seguirá luchando por un futuro de ilusión, de esperanza y dignidad. Linares no se rinde. Linares y su comarca necesitan soluciones. Y hay que hacerlas posibles. Juntos, unidos, como estamos hoy, será posible. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia, vuestro apoyo y vuestro compromiso. ¡Todos a una por Linares!
Sí, buenas noches. Ha sido todo un acierto que nuestro speaker haya sido un artista. No solo sabe manejar el graffiti, sabe manejarlo todo. Y nos ha dado hoy pues, un manifiesto realmente bonito. Agradecer a todos vuestra presencia y asistencia. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Han sido muchos los obstáculos que por el camino hemos encontrado. Pero, como siempre digo, cuando un pueblo se une, no lo para ni un tren. Sí, y ya penalizó. Vamos a desalojar la plaza de forma tranquila, sosegada, para que no haya ningún tipo de incidente. Hay algunos cables por aquí cerca de la megafonía, tener muchísimo cuidado al pasar, por si hay algún tropiezo. Y ya está, gracias a todos, buenas noches.